los ingresos que el país tiene. Es clave lo que tú has señalado hace un momento, hay que buscar nuevos mercados. Perú pueden ser alternativas. O por el Océano Pacífico hacia otros países. También. Que están un poco más... ¿Qué tal mi gente de Istenigma? Sí, comenzamos con las noticias. Bolivia se encuentra en medio de una nueva crisis provocada por las recientes medidas adoptadas por el presidente de Argentina, Javier Milei. El cierre de los pasos ilegales en la frontera entre Bolivia y Argentina a través de la excavación de zanjas ha tenido un impacto significativo en los habitantes bolivianos. Informes recientes revelan que los precios de los productos argentinos han aumentado y la escasez de harina de trigo en Bolivia es una realidad, ya que ya no puede ingresar a través de estos pasos ilegales sin pagar impuestos. Ante esta situación, el gobierno boliviano está buscando alternativas para mitigar la escasez. Entre ellas consideran la posibilidad de adquirir harina de trigo proveniente de otras naciones, como Perú, que es un país exportador de este producto a Bolivia. Además, el gobierno boliviano ha expresado la urgencia de contar con los puertos de sus países vecinos con mayor capacidad para recibir productos, en busca de opciones para importar más productos del exterior. En este sentido, Bolivia espera que países como Chile y Perú puedan ofrecer asistencia para facilitar la importación de productos a ese país. Y no solo eso, sino que hace un tiempo también, al saber que Argentina ya no le comprará más gas, hablaron de la posibilidad que Perú pueda adquirir gas boliviano. Los ingresos que el país tiene. Es clave lo que tú has señalado hace un momento, hay que buscar nuevos mercados. Perú pueden ser alternativas. O por el Océano Pacífico hacia otros países. También. Que están un poco más alejados. Vamos a estar pendientes. Estas circunstancias han generado preocupación en Bolivia y diversos analistas económicos del país vecino están evaluando el impacto de estas decisiones en la economía boliviana. La incertidumbre sobre la disponibilidad de productos básicos y la estabilidad de los precios han llevado a un análisis exhaustivo para comprender las implicaciones a corto y largo plazo en el panorama económico de Bolivia. Porque bueno, se tiene entendido que son varias las situaciones que se están viviendo en Argentina. ¿Esto económicamente podría afectar al país de Bolivia? ¿De qué manera y por qué primero? A ver, las políticas que está llevando el señor Milei en Argentina son políticas principalmente de shock a corto plazo para controlar su hiperinflación, que ya superó el 140%, y aparte que tiene un problema de liquidez, como él bien lo ha dicho, no hay plata, ¿no? Entonces está aplicando políticas de shock, políticas principalmente económicas, para aliviar esto y salir de esa situación que es una crisis muy fuerte que está atravesando Argentina. Nos va a afectar de dos maneras, una manera legal y otra manera ilegal. La legal sería con el tema del gas, que nosotros vendemos gas a Argentina y ahora ellos han encontrado vacas muertas y lo más probable es que acelere ese proyecto Milei. Ya el anterior presidente ya lo hicieron público que ya estaban explorando el tema, bueno, explotando ya la exploración ya estaba. Y eso va a llevar a Bolivia a dejar de vender gas a Argentina. En temas ilegales, pues el tema del contrabando, que es un tema que los bolivianos dependemos mucho de la producción de bienes de consumo de primera necesidad principalmente, y bienes de la canasta familiar, como vemos en las calles, que han entrado muchos productos argentinos de contrabando, y eso nos ha beneficiado de cierta manera porque adquirimos esos bienes y esos productos a precios muy bajos, ¿no? Entonces, ahora como Milei ha cerrado las fronteras y ha mandado excavadoras para cerrar
contrabando, pues eso va a perjudicar al ciudadano, al bolsillo, porque vamos a tener que comprar para nuestros productos un poco más caros, que no son tan competitivos. Desde la ciudad fronteriza de Villazón, frontera con la Quiaca de la República Argentina. Bastantes son las repercusiones sobre las medidas que adoptó Milei sobre el tema económico. Esto está afectando al comercio de esta ciudad fronteriza y además a otras ciudades fronterizas del Estado Plurinacional de Bolivia. Bajó bastante la venta, estamos por el tipo de cambio. Pensábamos que iba a recuperar con este nuevo presidente, pero no ha sido así. Pero todo bajó el cambio. En eso estamos, ¿qué podemos hacer? Pero hay que seguir, no hay de otra. Claro, a todo, a todos, a los comerciantes, a los trabajadores que están en el río, a los fruteros, está todo. La devaluación del peso argentino ha provocado el alza de algunos productos de la canasta familiar en la República Argentina. Esto preocupa a los comerciantes de Villazón y de otras fronteras, ya que hay una inestabilidad en cuanto a su economía, pero sobre todo una incertidumbre a lo que vaya a pasar más adelante. Nosotros vivimos casi aquí del río nomás, jefe. Y casi nos afecta, pues aquí también las refresqueritas no hay venta, también poco vienen, entonces ya no hay venta. Sí. No hay venta. Sí. Y los precios han subido en la Argentina, esto también está afectando al comercio. Sí, sí, dicen, están subiendo. Y doctor, se ha hablado mucho acerca del precio de la harina y por consiguiente también el precio del pan. ¿Estaría afectado también? Bueno, a ver, recuerden que el gobierno tiene una política muy clara de controlar precios nacionales. Los precios nacionales es todo lo que se mueve dentro del mercado de la economía boliviana, lo que llaman ellos la demanda interna. Los consumidores consumen todo lo nacional, lo que se produce en lo nacional más el contrabando. Y con las políticas de subvención de carburantes, diésel y gasolina, y la subvención de alimentos, como es el trigo, el maíz, la harina, justamente con eso controla los precios en Bolivia, por eso es que no tenían mucha inflación, ¿no? Pero en desmedro del todo el sector empresarial y la pequeña y mediana empresa, porque, como digo, entran de contrabando y eso va en desmedro de la producción nacional. En este caso, pues ahora, con esas políticas de shock que ha hecho el señor Milei, ya no va a entrar tanta harina, y como nosotros subvencionamos el pan con la harina, claro, entonces nos va a afectar porque va a subir el precio de la harina, y con las fronteras que lo está cerrando el señor Milei, pues nos va a afectar, se quiera o no se quiera, a los precios nacionales de la economía. Y con el tipo de cambio fijo que antes era de 6.96 y ahora ya no hay ese tipo de cambio fijo, pues lo que va nos va a afectar aún más a una subida de precios nacionales que no se veía, pero que ahora se viene con un efecto ya de largo plazo desde el 2006 al 2023, que ya estamos más estamos yendo a los 20 años, ¿no? Otro tema que preocupa también, doctor, en ese sentido, es el tipo de cambio. Hoy se ha dado a conocer una noticia también importante en torno a esto. Así es, en los medios de comunicación, en los medios de prensa, ya hablan del 7,70, ya que el tipo de cambio ya ha dejado de ser 6,96, pero en frontera todavía está mucho más alto, ¿no? Con la escasez de dólares que hemos tenido y la caída de nuestros ahorros con las reservas internacionales netas, pues también el incremento de la deuda para pagar la subvención de carburante, que principalmente es en dólares, pues eso ha ocasionado una crisis y un colapso económico en la economía boliviana. Buenísimo. Y doctor, también el tema del dólar. Estamos hablando de que en Bolivia o en muchos países incluso, pero más que todo en Bolivia, no se encuentran dólares. ¿Por qué puede ser esto? ¿Cuál puede ser la causante, por ejemplo? Miren, salió una publicación hace 2 días, también medios de prensa, información fuente del Instituto Nacional de Estadística, de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Son las exportaciones, es decir, todo lo que produce Bolivia y el exceso se exporta al resto del mundo y entran divisas, entran dólares. Nosotros exportamos y entran dólares, pero también importamos. Traemos línea blanca, televisores, todo principalmente de la China, pero de muchos países del resto del mundo. ¿Y eso qué significa? Que sacamos dólares al resto del mundo para traer esos productos. Por ejemplo, televisores, refrigeradores, microondas, toda la línea blanca y todo lo que importamos, todo lo que ven en el mercado que estamos importando. Y lo que hacemos es, esas compras se hacen en dólares.
¿qué es lo que ocurre? Que en el octubre del 2023 hemos llegado a un déficit en la balanza comercial de 177 millones de dólares. Eso es porque las exportaciones son más bajas que las importaciones. Ya ahí está la explicación que también estamos sacando más dólares para comprar diésel gasolina, porque dentro de esa balanza está también diésel y gasolina, que es la subvención de carburante. Entonces, ahí el dato es preciso, ¿por qué hay escasez de dólares? ¿Por qué hay un déficit en la balanza comercial? Buenísimo. Y doctor, también en torno a la temática que es importante analizar también, el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué podemos decir en torno a esto? ¿Qué es lo que se viene próximamente también? Ese es el colapso que se dice en términos económicos. ¿Qué es el colapso económico? Cuando el crecimiento económico empieza a descender, las reservas, los ahorros también descienden y la deuda se dispara. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Por eso hay un colapso en términos económicos. Es decir, ha habido un decrecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y eso es, se refiere a que hemos producido menos, y se muestra el dato de la balanza comercial, que es deficitaria, que no hemos producido mucho para exportar. Por lo tanto, hay escasez de divisas, que son la escasez de dólares. Y en torno a lo que está pasando, tanto en la Argentina, con lo que estamos viviendo también en Bolivia, ¿se garantiza que la inflación se mantenga estable? ¿Cómo podemos analizar esa parte, doctor? Bueno, a ver, como les había explicado, la inflación lo controla el gobierno con estas políticas de subvención, tanto de carburantes como de alimentos. Ahora, los carburantes tienen un grave problema porque sigue subiendo el parque automotor, sigue aumentando la masa de automóviles y demanda más gasolina y diésel. Entonces, ha aumentado la demanda de carburantes y eso ha generado una descompensación en la subvención de carburantes y nos ha afectado también a nivel de precios, porque empieza a subir la gasolina o el diésel y todo sube. Ahora, con el contrabando, que también controlábamos los precios nacionales, introduciendo productos de contrabando, principalmente de Argentina y Brasil, pero ahora con las políticas de Milei, pues nos va a afectar eso más y también va a subir los precios. Entonces, todo nos indica, todos los indicadores macroeconómicos nos dicen que va a haber una inflación para el 2024. Han proyectado un 3,2% para este año. Ya estamos en el 3,7% para este año, para acabar ya este año. Imagínense lo que se viene el 2004. Entonces, 2024, perdón. Claro. Entonces, la situación se agrava en términos macroeconómicos y, por supuesto, dentro del bolsillo de cada ciudadano, que se ha depreciado el boliviano. No sé si usted lo ha sentido. Y ya no alcanzan, exacto, los bolivianos cuando vamos a comprar, exacto, verduras, y todo sube, pero el presidente no dice, no, todo está muy bien, y él vive en el país de las maravillas, ¿no? Donde dice que el desempleo es muy bajo, la inflación es muy baja y el crecimiento. Hay trabajo digno, por ejemplo, también en esta temática. Habla del trabajo digno, donde vemos que no hay trabajo digno. Y no todo es informalidad laboral y que no contribuye al aparato del Estado para cubrir ese déficit que tiene el gobierno. Hay un déficit del menos 7,8%. ¿Qué quiere decir ese déficit fiscal? Que los gastos son superiores a los ingresos. Con estas empresas públicas estratégicas que el gobierno ha creado, pues ha inflado mucho el aparato estatal. Y los bolivianos, con nuestros impuestos, no podemos cubrir ese aparato estatal. Por eso hay un déficit público dentro de la administración y dentro del sector público en general del Estado. Así es, mi gente de Istenigmas. Esto es lo que está pasando ahora en Bolivia con las medidas del presidente argentino Milei. Dejen sus comentarios qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.